Naš današnji dan bit će prepun događanja. Prvo vas vodimo na otvaranje D-Stora, zbog čega smo stigli na zagrebački Jankomir. DS automobili namijenjeni su pojedincima koji žele iskazati svoju osobnost i autentičnost. Baš sve to karakterizira i našu sljedeću sugovornicu, Leonore Spinozu, najbolju šeficu na svijetu za 2022. godinu. En la vida tienes dos posibilidades. Una, creerte que por un título puedes ser la mejor, cuando sabes que hay muchas mejores. La otra es pensar que es un reconocimiento a una labor que se ha hecho y que seguramente ha tenido unos resultados positivos y seguir adelante. Yo prefiero lo segundo. Creo que en la vida hay muchas personas que hacen cosas y trabajan en lo que no les gusta y nunca toman la decisión. Yo no quería ser una persona de esas. A mí me gusta ser yo, a mí me gusta ser original. Y me di cuenta a mis 35 años que yo no quería hasta pertenecer al mundo corporativo. Que Dios y el universo y todos los dioses me habían dado un don, que era el don de la creatividad y que yo debía expresarme a través del arte. No pensé que la cocina podía ser una manifestación artística en ese momento, pero la vida me la puso. Ova po struci ekonomistica i akademska slikarica danas je samouka kuharica koja vodi uspješan restoran u Bogoti u kojem kroz jela nastoji očuvati bogatu kulturnu raznolikost svoje zemlje. El 75% de los ingredientes son exóticos. Ni siquiera están en el mercado nacional. Ni siquiera los colombianos lo conocen porque es muy de localidades. Muy de subculturas indígenas. El menú de Leo lo componen 24 pasos y que en los 24 pasos, en cada uno hay un ingrediente exótico. Para mí, es por supuesto que mi cocina se sustenta en los ingredientes, pero también es una cocina donde evoluciono sobre la misma preparación. O sea, no pienso que un plato ha llegado al final y que está perfecto. Siempre tengo la inquietud de pensar que algo le falta y que puede evolucionar. Životna priča najbolje svjetske šefice služi kao inspiracija i našim domaćim šeficama. Stoga su svoje zagrebačko druženje završile ekskluzivnom večerom na kojoj su pokazale da i naša mala zemlja itekako ima velike kulinarske adute.